Juan. No, ella no quiere ir al médico. Ya se lo dije. Juan, tienes que ayudarme. Quítese la gorra. ¿Motivo al viaje? Turismo. ¿Dónde se aloja? Pensión Tres Nueces, cerca de la Puerta del Sol. ¿Tiene pasaje de vuelta? Sí, para el 17 de abril. ¿Tarjeta de crédito y efectivo? Espere en esa esquina. ¿Pasa algo? Espere. Mándame a alguien a control, ¿vale? Te ruego. Son Jorge. ¿Qué pasa, va? ¿No contesta? Buenos días. Vengo por su muchacho, Waltercito. No está. ¿Cómo es eso que no está? No está. Lleva un par de días sin aparecer. Pero usted es su padre, ¿no? ¿Sabrá dónde encontrarlo? No tengo ni idea. No estará intentando engañarme. ¿Verdad, don Jorge? No, yo no haría eso. Yo sabía que nos lo llevábamos hoy. Se lo juro por la Virgen. ¿Y qué hago yo ahora, pues? ¿Qué hacemos ahora, don Jorge? Dígame.
Porque contábamos con el muchacho hoy, ¿no? No puedo llamar a los jefes y decirle que el muchacho desapareció. Walter no puede hacer esas cosas. ¿Qué cosas, don Jorge? Dígame. Lo que le han pedido. Es que si no lo hace para nosotros, lo va a hacer para la 18. Y ahí sí vamos a tener un problema, va. ¿Usted me entiende? Mire, ¿por qué no lo dejan en paz así? Mi hijo nunca se ha metido en problemas. Bueno, ¿qué es lo que pasa, pues? ¿Me lo va a buscar usted? ¿O quiere que se lo encuentre yo? Mire, yo no puedo hacer nada, se lo juro. Yo lo único que hago es trabajar y trabajar y trabajar muy duro. Y ahora que no tengo a mi hijo para que me ayude... Y entre... No me ha contestado. Búsquelo usted, pues. ¡Walter Hernández! Yo. Su solicitud de ingreso en el país ha sido denegada. ¿Por qué? Posible inmigrante. Este es el pasaje de regreso. Saldrá en el vuelo de Delta de mañana a las 11 a.m. Su vuelo es... No puedo volver a Salvador. ¿Perdone? No puedo volver a mi país, agente. Me van a matar. ¿Quién le va a matar? ¿Puedo pedir asilo? ¿Asilo? Quieren que haga cosas ilegales. ¿Quién? La MS. La Mara, ¿entiende? Espera aquí. ¿Hackeaste celulares para la Mara? No, no, no. Si hago eso, ya entraría a ser parte de ellos. Sé cómo es y luego no se puede salir. Muy bien. ¿Y tienes algún documento que demuestre eso? ¿Alguna prueba? ¿Algo? No. ¿Amenazas? Mi padre tiene un comercio y paga la feria. ¿La feria es el...? La extorsión. Uh-huh. Ellos siempre están allí. ¿Ellos te amenazaron? No. No, ellos no hablan. Simplemente alguien viene, te da un celular y te dicen ahí quieren hablarte. ¿Y quién te habla? El palabrero. Su jefe. Vamos a escribir todo, ¿de acuerdo? Tienes que hacer memoria porque cualquier detalle es fundamental para nuestra solicitud. ¿En los estudios? Estoy en tercero. Bueno, me quedan dos, pero igual ya este año seguro lo pierdo. Eso también vamos a ponerlo. Todo lo que nos cuentas es confidencial, Walter. Nadie va a saber que has estado aquí, ni lo que nos vas a contar, absolutamente nadie. Si la policía de aquí habla con la policía de mi país... Eso no va a suceder porque las solicitudes de asilo no se comunican a los países de origen. Tienes que confiar. ¿Cómo está? Le están haciendo prueba. Va para largo. Tenía que haberte hecho caso. Ya, no pienses en eso. ¿Cómo no voy a pensar? María me dijo lo mismo. No denuncies que te han robado el taxi. No lo denuncies. Pero me empeñé en ir a la policía para que me cubriera el seguro. Las maras siempre se enteran, Carlos. La violaron delante de mí, Juan. No le des más vueltas. Unos pendejos. Que el mayor tendría 15 años, como mucho. Ya está. No. ¿No está, Juan? Ahora me piden $6,000. Me van a matar.
tengo taxi, no tengo dinero. Y aunque lo tuviera, joder. Tienes que ayudarme. ¿Pero qué quieres hacer? Irnos de aquí. ¿Pero a dónde? Pancho vive en Valencia y puede encontrarme un trabajo por allá. Y para España no piden visa. Pero necesito comprar los pasajes. ¿Dónde está tu amigo Walter? ¿Que dónde está tu amigo Walter? Se fue. ¿A dónde? Nos han denegado tu solicitud. El juzgado no ve indicios que justifiquen la apertura de un expediente de asilo. Pero si todo lo que he dicho es verdad. Y yo te creo. Hemos intentado parar la expulsión ante la Audiencia Nacional, pero es que ellos no consideran que estés en riesgo. No lo ven. ¡Me van a matar!
¿Eso no es estar en riesgo? Claro que sí. Y es completamente injusto. ¿Y entonces? Aunque te expulsen desde CEAR, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para intentar tener una respuesta favorable. Vamos a llegar hasta el final. Yo estaré en mi país. Tienes que protegerte, tienes que cambiar de residencia. ¿Protegerme cómo? ¿Me compro una pistola? ¿O le pido ayuda a la policía? Lo que te quiero decir es que no vamos a tirar la toalla, Walter. Y yo espero que tú tampoco lo hagas. Ayer dejaron entrar un grupo que venía de Siria. ¿Sabe que en mi país matan a más gente que en Siria? Me casaqueó, don Jorge. ¿Qué? Me mintió con lo de su hijo. No sé de qué me está hablando. El muy pendejo está en España. Ese lo sacamos a su amigo Capirro. Y usted fue el que le compró los boletos, ¿verdad? Por favor, no haga nada. ¿Por qué, por favor, no haga eso? ¡Por favor! ¿Por qué me hizo eso si éramos amigos? Por favor, era el que le cuidaba a su puta. ¿Le suplico que no hagan esto? Me voy a quedar sin con qué comer. Su hijo le íbamos a pagar. Le íbamos a pagar por los putos trabajos que iba a hacer con los celulares. ¡Suelte eso, usted! ¡Pero jodió! ¡Es el trabajo de toda mi vida! ¡Suelte eso, le digo! ¡Voy a soltar eso, por favor, suéltelo! ¡Jorge!
quitar de estos sabores, de todos los colores. Perdona, no pare, somos pecadores, pero somos los mejores. Estoy listo pa' morirme, puta, tráeme flores. Me estoy cayendo pa' arriba. Necesita medicación. Yo no le temía nada.